cuando le escribí el mensaje y lo hubiera revisado. Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. ¡Qué buena ruleta rusa con huevos, eh! Hasta tú saliste todo embarrado. Ay, pero es bueno para el pelo, dice. Ay, unas tigritas de huevos estaría bien un día, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, estaría padre. Bueno, y mis siguientes invitados son dos jóvenes de la telenovela La Jefa del Campeón. Con ustedes, Marcela Ruiz Esparza y Federico Espejo. ¡Pero más! ¡Hola, Marce! ¡Bienvenida nuevamente, amiga! ¡Compadrito! ¡Bien! ¡Ve nada más! ¡Qué look de mis invitados! ¡Parecen jardines! Nos trajimos todos. ¡Ay, se trajeron todo el jardín! ¿Cómo estás, Marce? Encantada, ¡qué gusto verte! Encantada de verte otra vez. ¡Hace un año! ¡Hace un año ya! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Rapidísimo y cada día más guapa! ¡Ay, eres un encanto, mi querido platanito! ¡Ay, gracias! Oye, Marce, tú eres de México, de la ciudad de Aguascalientes. Mi familia es de Aguascalientes. Yo nací en la Ciudad de México, pero prácticamente soy hidrocálida porque toda mi familia es de allá. Digamos que fue un accidente geográfico que estuvieran mis papás en Aguascalientes, en México, en vez de en Aguascalientes. O sea, naciste de Chiripa y en México. De Chiripa. ¡Y arriba, Aguascalientes! ¡Y viva Aguascalientes! ¡Oye, Federico, bienvenido! ¡Oye, galanzazo este chico! Gracias. Argentinazo. Argentino, sí. Dime algo, ¿hay algún ejercicio que hagan los actores para perder los acentos? Yo antes de venir a México sí tuve que neutralizar el acento porque para trabajar aquí es... Tuve la suerte de estar en La Jefa del Campeón y mi personaje era argentino. Entonces ahí no lo tuve que neutralizar. Pero en otras chambas sí. Y pero sí, el tema de la lengua, el tema de las... Ustedes tienen como tonalidades, 1, 2 y 3. Yo te puedo hablar como muy arriba, pero siempre como que terminan ahí, como plano. Y el argentino es como mucho más cantado. A mí me encanta ir con, y sobre todo platicar con los argentinos, porque siento que me han visto bañándome, porque todos me dicen, ¡ey, boludo! Y ya sabes. ¡Macanudo! ¡Ey, macanudo! Qué interesante, ¿no? Que tienen doble personalidad. Para trabajar. Como tú, Marcela, doble personalidad. Oye, ¿por qué lo dices? De actriz y de mamá. No. De actriz y de mamá, de sí. Tienes un bebecito de 3 años. Así es, está a punto de cumplir 3 años. ¿Qué tal se porta? Muy mal. Ay, son traviesos. Como todo niño de 3 años, tengo la nariz rota ahorita. No. ¿De qué me hablas? Me di un cabezazo hace un año. No, la tengo así, como espiral, la nariz ahorita. ¿Tú alguna vez te has roto algo, Federico? No, fíjate que te iba a decir, yo jugué al rugby desde los 8 hasta los 21. ¿Te cayó? No, ahorita es argentino. Ahorita es argentino este señor. ¿Tú nunca jugaste rugby? Sí, pero nunca me quebré ni nada. Pero o sea, sí esguinces y dedos y o cicatrices y así, orejas. Pero nunca me quebré nada. Pero cuando rugby, tengas no niños, tengo querido. Hijos, no tengo hijos. No, ¿sabes? Ah, no tiene. ¡Ah! No, ahí está la solución, no hay que tener hijos. Ah, yo pensé que no tienes hijos porque te habías roto algo. No, no, no. Esto está bien. No, creo está. Oye, no. Está bien, está de bien. De verdad, y esto no es broma, ¿sabían que el pene se fractura? No. Por supuesto. Sí. Se desgarra. No, se fractura. ¿Te pasó? No, me pasó, pero a Villa me... No. Te platicó, no. Se le pasó a un amigo. Ya fracturó 3. Amigo de un amigo. No, ya fracturó 3. Yo dije que me pasaron la factura, no que fractura. Ay. Oigan, les está yendo muy bien con La Jefa del Campeón. Sí, estamos felices. Claro. Felices. Estamos muy contentos porque ha sido una novela, una historia que le ha gustado muchísimo a la gente. Es una historia que habla justo de la lucha de una madre por sacar adelante a su hijo en un sueño que tiene de ser futbolista. Salen de su pueblo y se van a la Ciudad de México y ahí conocen a una serie de personajes en donde aparecemos ya nosotros en esta historia. Tú eres una maestra. Soy maestra. Yo tenía una maestra, de verdad, Marce, y esto no es broma. Yo creo que lo hacía a propósito para que los alumnos nos enamoraran. Sí, también. Estamos en la secundaria. No usaba brasier. Ah. Entonces, no, de verdad, llegaba ella así y decía, a ver, les voy a revisar. Y, no. y pues los alumnos así enamoradísimos, claro, de ella. Y porque ponían atención y que ponían atención. No, hombre, en lugar de pluma agarrabas otra cosa. Oye, muchísimas gracias a Marcela, Federico, que continúe el éxito. Gracias. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y bueno, amigos, sigan con nosotros porque regresamos con una batalla de coplas entre Teo González, los Tres Tristes Tigres y la séptima banda aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Mejor me quedo solo.